Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Salta, es una canción, un placer el reencuentro con la música popular de raíz folclórica. Hoy, un programa muy lindo, porque tenemos de invitado al Pampa Torres en el bandoneón. Llega de Orán con toda su impronta, su musicalidad. Además, él siempre recorre país con su instrumento. Vamos a charlar con Marina Tondini de Ballet Salta. Se viene una presentación enorme, muy buena, la vamos a disfrutar. Llegan las chicas de Ilaza, también queríamos conocerlas más. Queremos que ustedes las conozcan y las disfruten. Va a estar Ilaza en el escenario. Y de Jujuy llega Copleros, un enorme conjunto jujeño que ya está pronto a cumplir 25 años de escena con la música de toda esta región, subiendo a los escenarios del país con mucha fortaleza. Saludo ya al Pampa Torres. Hola, Pampa. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Oscar? Es un gusto saludarte y muchas gracias por el espacio desde ya. Y bueno, y a toda la gente del canal. Por supuesto, a todos los televidentes, un abrazo enorme y bueno, gracias por la bienvenida. No, siempre sos bienvenido, Pampa, querido. Además, viene bien acompañado y lo vamos a disfrutar. Yo escuché en una de tus grabaciones una obra muy linda de Oscar Valles que se llama La Gringa, es una samba. ¿Tenés más? Sí, por supuesto, una samba que me ha dado muchas satisfacciones porque muchos ballet la han bailado a nivel nacional en concursos y en varios certámenes y en varios festivales. Así que vamos a arrancar con esta popular samba, La Gringa. La Gringa, Pampa Torres en Salta, es una canción. Thank you.
Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior. Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegantes me presenté a la ciudad. Regresaba, eso sí, cada semana, pues aún yo no cortaba el cordón umbilical. Los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fui a bailar. Y me encontré con tus ojos de miel. No olvidaré tu mano con mi mano, en silencio caminamos y me hallé besándote. Y nunca más fue nada igual. No sé lo que pasó con mi cabeza, no me entraba ni una letra y aflojé en la facultad. Que me tejón, por Dios, pero al final llegó. Era el amor. A mi padre lo vi algo distinto y le dije despacito si es que algo andaba mal. A mi cabello largo lo miraba, es que el corte a la romana siempre te quedaba bien. Él se fue en un fin de semana, justamente yo no estaba y me partió el dolor. Se espaciaron los regresos a mi casa, su recuerdo me doblaba y lloraba en la pensión. Y me encontré con tus ojos de miel. No olvidaré tu mano con mi mano, en silencio caminamos y me hallé besándote. Y nunca más fue nada igual. Y vinieron los engrudos y carteles, pasacalles y reveses de mi lista dignidad, pero al final tendré tus ojos de miel. Era el amor. Recuerdo que llegaba de mi pueblo mi hermanito el más pequeño a empezar la facultad. Los muchachos lo invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche, esa noche fue a bailar. El Pampa Torres, canción del estudiante de Mario Bofill. Enorme cantor, con canciones tan lindas, de ese mapa tan impresionante que tiene el litoral. Mario Bofill, ojalá algún día venga y esté entre nosotros aquí en Salta. Qué lindo que lo hayas traído, Pampa, al Mario Bofill a través de tu bandoneón y esta canción tan querida. Sí, la verdad que es un tema que siempre me gustó y bueno, la idea era grabar una versión nueva y bueno, le agradezco a Mario Bofill también por su apoyo en esta grabación también. Y bueno, creo que gustó mucho del disco anterior, Estudiante del Interior. Pampa, ¿desde qué edad tocando? ¿Con quién aprendiste a tocar el bandoneón? Bueno, yo aprendí primero a tocar la verdulera, que le dicen, el acordeón dos hileras y ocho bajos. Que estaba en la familia, porque mi hermano mayor era el que había aprendido después. Volqué lo que sabía de ese instrumento y del acordeón diatónico y del acordeón cromático también a lo que es el bandoneón.
El bandoneón comencé a los 17, 18 años y después lo dejé un tiempo, porque teníamos un grupo con mi hermano Roque y él era el encargado del bandoneón y yo del acordeón. Así que después retomé en las grabaciones con amigos en el año 99. Desde ahí para acá ya casi es el instrumento que más me acompaña prácticamente. Che, Pampa, acompañaste a muchos intérpretes, contanos algunos. Y bueno, antes que nada, en mi etapa anterior, el conjunto Neike Chango, que integraba con mi hermano, con el que ganamos un festival internacional en Chajarí, en Entre Ríos. Y después, cuando me desvinculé del grupo, acompañé a Hugo Cabana Flores, Raúl Palma, el Toba Toledo, Sangre Argentina, Los Diableros, Pitín Salazar. He grabado con muchos de ellos, lo acompañé a Antonio Tarrago Rosso, no sé si te acordás una vez que nos encontramos. Sí, qué lindo. Sí, eso fue inolvidable. Y bueno, grabar con las voces de Orán también, por ejemplo. Y en mi último disco, invitados Roberto Ternán, Alfredo Rojas, la voz de Orán, Pitín, la banda coplera también, por ejemplo. Así que es un gusto enorme el que me da esta profesión tan linda, ¿no? Qué lindo, Pampa. Toda una historia, además, de un músico popular de acá, de Salta, que desde acá se distribuye con el bandoneón a los escenarios del país. Lo vamos a disfrutar. Llegan Chacareras. Este es el Pampa Torres en Salta. Es una canción. Quiero mucho, si me olvidan no me quejo. Cuando me quieren dejar, antes que me dejen dejo. El corazón de una moza, me dicen que yo lo tengo. Yo no sé pa' qué me sirve el corazón sin el cuerpo. El juego y el amor, dos cosas he aprendido. No agrandarme si he ganado, ni achicarme si he perdido. Mayuma, chuchimpamanta, chacarera, flor de Tusca. Me dices que no me quieres, yo no sé por qué me buscas. Pena y la que no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, hoy peno porque te vi. Vos sos una, yo soy uno, una y uno somos dos. Dos que quisieran ser uno, pero no lo quiere Dios. El amor es cuesta arriba y el olvido es cuesta abajo. Voy a subir cuesta arriba, aunque me cueste trabajo. Mayuma, chuchimpamanta, chacarera, flor de Tusca. Me dices que no me quieres, yo no sé por qué me buscas. En Salta es una canción, hago una pausa para invitarte a un nuevo sabor. Paso Ancho, el vino carnavalero. Hola, Micaela. Hola, Oscar. Ahí está, ese es el vino. Paso Ancho, gran sabor que no falte en tu mesa y donde esté la fiesta. Paso Ancho, un gran vino. Thank you.
Fortín el Pampa Torres, una de sus obras, lo disfrutábamos aquí en Salta es una canción. Pampa, querido, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por haberme invitado y, como dije al principio, a toda la gente del canal. Y un abrazo enorme a todos los televidentes que después de este proceso tan terrible que hemos tenido, estamos volviendo a reencontrarnos a través de la música. Así que los saludo a todos. Gracias, Pampa, que tengas muchos escenarios. Gracias, querido. Buen disco el del Pampa, se los recomiendo, con artistas invitados y con mucha madera, con mucho bandoneón, ese disco del Pampa Torres. Me voy a la pausa y enseguidita, Hilaza. Continuamos en Salta, es una canción, disfrutando con ustedes de la música popular argentina. Y les dije en el comienzo del programa, vamos a charlar con la gran Marina Tondini del Ballet Salta. 51 años de trayectoria en los escenarios, no solo del país, en el mundo. Hola Marina, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto estar en tu programa, cosa que no estamos casi nunca. Es cierto, pocas veces hemos estado. Muy pocas veces. De todas maneras, tengo recuerdos muy lindos, la presencia tuya con Hugo en el programa. Bueno, yo te agradezco y venir a contarles a todo tu público que vamos a estar el día 14 de noviembre en el Teatro Provincial con un espectáculo que se llama Bajo el Cielo de Salta, donde vamos a festejar los 10 años de nuestra escuela, que está ya ahora de forma permanente desde hace 10 años. Bueno, yo estoy acá, vos sabés muy bien que estoy de asesora del Ballet de la Provincia, sí. Y contenta porque mis alumnos van a mostrar su crecimiento, su parte artística en ese hermoso teatro junto a Canto 4, que lo tengo como invitado, Leo Tejerina. Van a bailar mi nieto, que está en el Ballet de la Provincia, la parte de clásico, con Katia, que es una compañera de ella del ballet. Bueno, va a estar el director, el nuevo director del Ballet de la Provincia de Folclore, Daniel Espó. Va a estar Fernanda y Eric, que son ganadores hoy en día para poder representar nuestra Salta también en el Precosquín. Claro, ganaron la sede Jujuy. Exactamente. Qué lindo, así que bueno, mira qué artistas voy a tener al lado mío. Y con el mismo espectáculo, no el mismo espectáculo, el mismo nombre, Bajo el Cielo de Salta, vamos a estar allí en la Casa de la Cultura el 18, o sea, el 14 Provincial, el teatro, y 18 con un repertorio totalmente nuevo, totalmente. Marina, ¿y las entradas están en el teatro o es por la empresa que está vendiendo últimamente, que es Salta Ticket? Salta Ticket lo pueden adquirir a través de forma por internet y también lo pueden conseguir yendo a boletería. Estamos contentos porque hay muy buena movida, porque los chicos están deseosos después de todo este impasse, después de todo este mal momento que hemos pasado. Ellos están muy ansiosos de mostrar su adelanto. Y nosotros también de verlos. Qué lindo verte siempre, Marina, tan activa, siempre una usina. Desde que he tomado conocimiento de la fortaleza que tenés y que han tenido con Hugo en el Ballet Salta, en la escena mundial de la danza, la verdad que es admirarte siempre, Marina. Gracias. Que sea con éxito. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, estamos yendo a Buenos Aires, estoy yendo a Buenos Aires porque nos van a hacer reconocimientos, que ya a esta altura los reconocimientos vienen como caricias al alma. Totalmente. Porque son muchos y uno ya está más con el pie a salir que a entrar. No. Así que bueno, contentos. Gracias bueno. Por este momento que me has dado y los invito porque sé que lo van a pasar muy bien. Tan linda, Marina. ¿Te puedo comprometer algo? Yo hay 2, 3 programas que no voy a poder estar. ¿Te animás a reemplazarme o no? ¿En serio? Porque sí tienes tu programa de tele. Ah, ¿lo ves? Claro. Hace 16 años que lo tengo. Bueno, seguro. Muchas gracias. Me vas a reemplazar, ¿no? Es difícil. Hacer tu lugar es muy difícil. No. A ver, ¿sí Salta es una canción? Bueno, Salta es una canción. Ah, espectacular. Un aplauso, chica. Es un espectáculo, Marina. Gracias, Marina. Ha sido muy amable. Gracias, gracias. Marina Tondini con nosotros en Salta es una canción. Y ahora me pongo a charlar con las chicas de Hilaza. Hola chicas, qué lindo tenerlas aquí en el programa. Como siempre, el canto de mujer es bueno en los escenarios, pero hoy están aquí en Salta, es una canción.
Hola Marisol, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidas todas, ¿eh? Gracias por venir. Qué lindo tenerlas acá en escena, en el programa. Queremos disfrutarlas cantando, así que nos vamos a ir al canto de ustedes, después charlamos. ¿Puede ser Marisol? Chicas, ¿puede ser? Vamos a disfrutar de Ilaza en Salta, es una canción, Vidala. Gracias. Estamos muy contentas de estar hoy aquí. Somos Ilaza y venimos a compartir nuestras voces, nuestros sentires, nuestro cantar. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí venía un maicito cantándole a la mañana. Ay, sí. Asomar a la frente y me hablara cara a cara, yo tendría un tamalito para invitarle con ganas. Ay sí, ay sí, sí. Que me hable de frente, que me hable a la cara, que me hable de frente. Thank you.
mula negra, no, negra, colorera, no, negra mula negra, no, no, no. Me haga mi desaire. Que te vengo a contar a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Qué lindo escuchar estos ritmos. Qué bueno la Vidala allí presente, Rolando Valladares, ¿no? Claro. Y este tamalito, Soto. De Andrés Soto. Andrés, sí, sí. Andrés, ¿no era el que integraba el grupo Manos Duras? El de Manos Duras, peruano. Un afroperuano, sí, sí. De la década del 40, 50, aproximadamente, un gran distribuidor de la música de esta naturaleza. Qué lindo, Marisol, que hayan venido a visitarnos. ¿Hace cuánto con este proyecto? Estamos muy contentas de venir y de estar aquí. Estamos juntas hace muy poquito, desde enero del año pasado. Así que nos agarró en el medio la pandemia, pero bueno, pudimos encontrarnos a hacer música que tanto nos gusta. Qué lindo. Bernardita, Milce, Romina, Laura, la querida Gloria. Qué lindo, Gloria, verte en escena. ¿Cómo anda Taquita aquí? Bien, muy bien. ¿Sí? Sonando. Qué lindo proyecto que tenés ahí también, ¿eh? con música para las infancias, para los chicos. Este proyecto, ¿a qué apunta en la musicalidad? ¿Quién está trabajando en los arreglos? ¿Cómo es el trabajo de Ilaza? Ilaza quiere contar y quiere cantar. Quiere decir y quiere sentir. La verdad que somos 6 compañeras que nos hemos encontrado en este camino en donde tenemos muchas cosas para decir y encontramos la música para hacerlo. Así que entre todas arreglamos, entre todas tocamos, entre todas cantamos. Así que somos amigas y ahora también amigas músicas. Bueno, pero qué lindo que hayan podido confluir, ¿no? Sí. Con la música. La tendencia va a ser música folclórica latinoamericana, qué ritmos, a dónde apunta la idea musical de Ilaza. Y vos lo dijiste, es folclore latinoamericano. Latinoamérica tiene tantos ritmos tan hermosos que ahí vamos, en búsqueda de poder cantar y de poder conocer y poder investigar también de los ritmos de todos los países latinoamericanos. Así que hay vidalas, hay afros peruanos, hay huaynos, hay tincus, hay sayas, hay tundinkis, zambas, de todo. Qué lindo, la verdad qué buen proyecto. Qué buen proyecto que hace falta en definitiva, porque más allá de los ritmos característicos del folclore de esta región, es bueno abrir el campo de muestreo de la canción latinoamericana, que es tan linda. La misma música argentina, todas las regiones geofolclóricas del país son exquisitas en ritmos, en composiciones. Así que qué bueno que ustedes ahora en ese panorama desde Salta. Las queremos seguir disfrutando. ¿Qué van a hacer ahora, Marisol? Vamos a hacer una zamba. Ah, una zamba del Cuchi,
a la que queremos mucho esta samba, la hemos trabajado, así que bueno, la queremos compartir con ustedes. Hilaza en Salta es una canción. Tum, 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 tum. Carpa de Yala, con 70 años que tiene. Baja la carpa de Yala, con 70 años que tiene. La harina del carnaval le pensamienta a la sien. Canto finito crece cuando sobre el mujerío su canto finito crece, alegre como pocas doña Santa se amanece el manantial de su copla va. Senderos viejos, el manantial de sus coplas va despenando su soledad. Carpa bagualas que por ella no se queje, ni hay en la carpa bagualas que por ella no se queje. La chicha al amanecer en los ojos se le duende hasta que un golpe de caja cantando la reverdece, hasta que un golpe de caja cantando la reverdece, alegre como pocas doña Santa se amanece sus coplas va por senderos viejos, el manantial de sus coplas va despenando su soledad. Hilaza en Salta es una canción. Qué lindo disfrutar el canto de mujer y esta rítmica, las otras canciones que hay en el ámbito latinoamericano. Enseguida de Jujuy, Copleros. Continuamos en Salta es una canción, disfrutando con ustedes de la música popular de nuestro país. Qué lindo programa, recién escuchando Hilaza, el Pampa Torres, charlamos con Marina, la danza argentina, sinónimo de la gran danza folclórica argentina. Y tal como lo habíamos prometido, Jujuy presente en el escenario, un conjunto buenísimo, que lo disfrutamos siempre en la radio y ahora hacerlo en televisión, mejor porque se lo podemos ofrecer para que los conozcamos más. Copleros en Salta es una canción. Copleros.
¡Adentro! Adentro de tu mirada hallé todos los caminos. Cualquiera me lleva lejos donde no hay pena ni olvido. Adentro de aquel paisaje palpita toda mi gente. Morena copla de monte, acompáñame por siempre. Chapita de la esperanza, fuego que llevo muy dentro. Segunda, segunda. Ay, no. Adentro de los domingos se vive todo el misterio. La mesa donde mi viejo sembraron lo que más quiero. Adentro me quema el pecho pensando que estoy tan lejos. El fuerte me va golpeando cuando regreso a mi pueblo. Adentro de los recuerdos el rostro de la que quiero. Lunita de mis ausencias, decirle que yo la espero. Adentro mi chacarera para cantar lo que siento. Chapita de la esperanza, fuego que llevo muy dentro. Muchas gracias. Salta es una canción. Copleros, venimos de San Salvador de Jujuy trayendo el mensaje, trayendo la magia de nuestra tierra, como siempre. Zamba, zamba jujeña, y se titula Jujuy en abril. Partida estival, el río hiere la
quietud con sus arpegios. La niña no está, oculta su flor. El pincel se quedó sin color. Sangra por las tejas de memoria colonial, tacita de plata y de misterio. El indio sueña su silencio de antigua. El churqui vuelve respirando con sus versos. Jujuy se vistió de samba y mujer. Mis paredes tu copla de miel. Yo. Atardeciendo de nostalgia la ciudad, es el compás de una canción amarillenta. Un ángel de luz pasó por aquí, es un sueño Jujuy en abril. Buenísimo, Jujuy en abril y adentro. Copleros en Salta es una canción. Hola David, Fabricio, Mauricio, Gastón, César, qué lindo saludarlos. Bueno, también a Gastón, a Leonardo, sus músicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto saludarte. Contento de que hayan venido a visitarnos. Los presenté en un festival, no me acuerdo si en Jujuy o acá en La Caldera, en algún lado los presenté. Y la verdad, un trabajo muy lindo el que vienen realizando. ¿Cuántos años juntos ya? Este año estamos cumpliendo 25 años, perdón, a principios del 2022, 25 años Bodas de Plata, con este quinteto, con cuatro discos, con videos, con viajes, gracias a Dios. Y sí, nos presentaste en varios lugares y un gusto conocerte, conocer un profesional como vos y recibirnos en tu casa verdaderamente contentos. Un placer es el hecho de poder reencontrarnos siempre con la escena de la música argentina y ustedes en esta presencia jujeña y componiendo, los tres hermanos Rivero, componiendo samba, chacarera, me imagino todos los ritmos. Sí, una de las características de nuestro conjunto es que somos autores del 90% de nuestras canciones. Siempre fue así la filosofía del grupo. Y bueno, de cara a estas Bodas de Plata, con más proyectos, con más ganas de continuar, ¿no? Muchos años, muchos proyectos llevados adelante, pero las ganas intactas. La identidad de cada región geofolclórica es importante, imponente, cuando de llevar una provincia adelante se trata. Ustedes componen y, como todo jujeño, cantan esa rítmica que quizás populariza la región, pero están dentro de chacareras, zambas, y por ahí algunos pensamos que el intérprete es bueno encontrarlo en el país todo, decir que de repente puedan cantar un cani, un ritmo de la Patagonia, y ahí encuentra uno en la Argentina o en el cantor una Argentina que canta, ¿no? ¿Cómo se llevan con el resto de los ritmos ustedes, más allá de lo estrictamente regional? Nosotros, si bien es cierto, somos de la provincia de Jujuy, pero somos del Valle de San Salvador, y tiene una impronta criolla muy fuerte, la zamba, la chacarera, el bailecito. Son como propios, ¿no? Pero gracias a Dios y gracias a la música hemos podido viajar muchísimo por muchas regiones del país y conocer la cueca cuyana, el gato cuyano, los taquiraris, cuecas chapacas, porque estuvimos en Tarija también, la música litoraleña que también está presente. Bueno, la verdad que el folclorista no puede encasillarse en un solo ritmo, ¿no? Afortunadamente nuestro folclore es tan riquísimo que te da todas esas opciones y el placer de cantar otros géneros también, ¿no? 25 años de canto, ¿cómo está Jujuy hoy? ¿Están viendo que en estos 25 años no han sido en vano, que hay nuevas generaciones, que hay más chicos cantando? ¿Cómo está Jujuy? Bueno, sí, hay chicos que salieron de la provincia a estudiar composición, armonía, licenciaturas en instrumentos en Córdoba, en Buenos Aires, y volvieron con un bagaje de conocimiento y vuelcan con el talento natural que tienen, así que hay una camada nueva que viene con ideas nuevas, con propuestas nuevas y seguramente de aquí a pocos años
vamos a ver todos los frutos de ese Jujuy que hablamos, ¿no? En lo que componen, me imagino que también hay taquiraires, guayno, los ritmos que siempre le vamos a pedir a un jujeño. Y más en carnaval, ¿no? O sea, de ello a uno le pide chacarera. Digo, porque hay algunos ritmos que parecieran identificarse más. Pero hay tan buenas zambas tucumanas, tan buenas zambas jujeñas, sí, de todos lados, de todo el país. La zamba tiene algo especial. Pero en el ritmo que los caracteriza, ¿qué tenemos? ¿Qué han compuesto? Bueno, taquiraris, guainos, carnavalitos. Y hablando de zambas, con Tony Izquierdo soy el coautor de Zamba Jujeña que grabaron Los Nocheros con Los Izquierdos de la Cueva. Qué bueno. Así que, bueno, esas cosas que da el camino, ¿no? Que da la carrera de la música. Y sí, por supuesto, y más, el resto del país cuando llega febrero quiere buscar el diablo carnavalero en Jujuy, ¿no? Y nosotros sí, lo tenemos. Qué bueno, copleros. Bueno, ya que hablaste de taquirari y todo eso, ¿podremos escuchar algún taquirari, puede ser? Por supuesto. Dale. ¿Te acordás, Oscar, del querido Gordito Barrojo? Sí. Bueno, este es uno de sus taquiraris que estaba presente en el repertorio, así que en casa, con muchas palmas, taquirari está ciego corazón. Qué lindo. Recordar además a un amigo, el Gordo Barrojo, amoroso amigo de la canción Los Changos del Huayco, y acá, Copleros en Salta es una canción. Que no sabes lo que es cariño. Hoy está ciego por las mentiras tu corazón. Pero sabrás que yo del amor no soy un mendigo. Puedes marcharte cuando tú quieras, te digo adiós. Quizá mañana cuando estés sola sin un cariño buscando a alguien que tu recuerdo me haga olvidar. Seré el recuerdo de aquel amor quien te acompañe cuando el silencio y la distancia te hablen de mí. Y por las noches cuando en tu sueño yo me aparezca, solo el recuerdo Akira y mi amor. Ay, va. Sola sin un cariño y mi recuerdo llega a tu almohada, vas a llorar. Será muy tarde porque mi amor está dolorido, buscando a alguien que tu recuerdo me haga olvidar. Como dice, seré el recuerdo de aquel amor quien te acompañe cuando el silencio es cuando en tu sueño yo me aparezca. Solo el recuerdo tendrás de mí. Solo el recuerdo tendrás de mí. Solo el recuerdo tendrás de mí. En Salta es una canción, hago una pausa para invitarte a un nuevo sabor. Paso Ancho, el vino carnavalero. Hola, Micaela. Hola, Oscar. Ahí está, ese es el vino. Paso Ancho, gran sabor que no falte en tu mesa y donde esté la fiesta.
Paso Ancho, un gran vino. Muchas gracias, querida Salta. Y por supuesto, como estábamos hablando, llega febrero, tiempo de carnaval. De Jujuy brota este corazón lleno de colores y nosotros les decimos gracias, que no muera el carnaval. Despierte febrero, el mojón yo tenga que abandonar. Una copla al cielo volará, el diablo soy del carnaval. Que se adueña de la quebrada y tu mirar. Quiero bailar en ti cara con una chinita de ese lugar. Para que baile todo mi pueblo con la comparsa trepando el cerro. Que no se vaya nunca más. Que no muera el carnaval. Para que baile todo mi pueblo con la comparsa trepando el cerro. Que no se vaya nunca más. Que no muera el carnaval. Al llegar a Purmamarca, una caja en chanca, chanca estará, desvelando toda la amistad, cantores en rueda macharán sus guitarras y la luna se quedará. En otro martes de chaya, con la magia de tumbaya y volcán. Para que baile todo mi pueblo con la comparsa trepando el cerro. Que no se vaya nunca más. Que no muera el carnaval. Para que baile todo mi pueblo con la comparsa trepando el cerro. Salta en la casa, alegría, toda la diablura. Chao, chao, gracias. Para que baile todo mi pueblo con la comparsa trepando el cerro. Que no se vaya nunca más. Para el carnaval. Para que baile todo mi pueblo con la comparsa trepando el cerro. Buenísimo, está Ciego Corazón y que no muera el carnaval de copleros. Arribando al final de Salta es una canción. Qué bueno, David, Fabricio, Mauricio, Gastón, César, al Gastón de atrás, a Leonardo también. Gracias por hoy, un placer. Vengan siempre, vengan más. Ojalá vengan más a los festivales de acá, de más al sur sería para ustedes.
Gracias, muchachos. Han sido muy amables. Ahí estábamos con Copleros. Qué lindo programa, la verdad, con Ilaza, con el Pampa Torres, charlar de danza con Marina y con toda nuestra producción. Y además en esto que más allá de aquí en la señal de Telefe, agradecer a la gente de la Balcarce que nos transmite en radio, a Producciones Capricornio que nos alberga tan bien para que podamos estar cerca de ustedes con la música popular argentina. Pásenla bien, una semana nos distancia y volveremos con más de Salta es una canción. Oh,